Una gran disculpa, estamos muy contentos de continuar las actividades de Expociencias Nacional Durango 2021. Y hoy es un día muy especial porque estamos a punto de comenzar nuestra conferencia magistral. Pero para ello tengo una gran sorpresa. Quiero presentarles a un gran amigo, a un amigo que conozco desde el año de 1996 y que ha sido un ejemplo para mí y para muchos jóvenes. El doctor Salvador Jara Guerrero. Quiero contarles que él fue exrector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también exgobernador de Michoacán, exsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y expresidente de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SOMEDICIT. Pero todo eso ha sido ex. El día de hoy está aquí con nosotros en Expociencias Nacional y me da mucho gusto y estoy muy agradecido de poder compartir este escenario con él. Esta gran personalidad nos va a hacer favor de presentar a nuestra conferencista magistral. Salvador, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Roberto. Pues para mí realmente es un honor, un gran honor presentar a una maravillosa mujer, a un gran ser humano, una gran científica, extraordinaria amiga y divulgadora, que es la doctora Julieta Fierro Guzmán. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de trabajo ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refirieron al sistema solar. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM y grabó un curso en línea de libre acceso. La labor de Julieta en materia de divulgación científica ha sido relevante. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Quiero decir que además de esto, ha sido un ejemplo para muchísimos niños que hoy día ya son grandes científicos, tienen doctorado y la gran motivación para estudiar ciencias se las dio justamente Julieta Fierro. A lo largo de su actividad, Julieta ha recibido, gracias a su calidad humana y a su calidad científica, muchos premios como el Premio de Divulgación de la Ciencia de la Academia del Mundo, el Premio Kalinga de la UNESCO, el Club Roberts y las medallas de oro Primo Robis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste y la del Mérito Ciudadano. Posee 3 doctorados honoris causa bien merecidos de varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y 5 escuelas llevan además el nombre
de nuestra queridísima Julieta Fierro Guzmán. Julieta, qué gusto que estés con nosotros. Es de veras para mí un honor poderte presentar. Y pues te dejo el micrófono porque estos minutos que siguen son totalmente tuyos. Muchísimas gracias. Pues Salvador, como te imaginarás, pienso que no deberías merecer tanto sex, sino deberías ser puras cosas presentes. Y lo bueno es que no eres ex amigo de nosotros, sino sigues siendo amigo y además una persona fantástica. Siempre que pienso en ti, pienso en cosas buenas. Así es que mil gracias por tu presentación, además muy bien leída. Gracias. Pues yo les voy a platicar sobre los satélites astronómicos. Soy Julieta Fierro y ahí está mi correo, que es fácil, julieta@astro.unam.mx. Lo voy a repetir, julieta@astro.unam.mx. Y lo leo todos los días cuando estoy en México y ahora siempre estoy en México. Y les puedo remitir a mi página, que es una lata copiar la dirección, pero allí hay libros para en línea, para chiquitos, medianos, grandes, un curso en línea, en fin, la bola de materiales. Pues yo lo más importante, por supuesto, dar las gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme a este magnífico evento. Yo sé que es mucho más difícil organizar un evento que estar aquí del otro lado, así es que les deseo mucho éxito en sus vidas y mucha salud. Por cierto, el logo está precioso. Bueno, pues yo les voy a platicar del universo. ¿Cómo le hacemos para explorar el universo? ¿Cómo sabemos cómo están distribuidas las estrellas? ¿Cómo sabemos que esa es una nube donde están naciendo astros nuevos? ¿Cómo sabemos cuánto tiempo va a vivir el Sol? Pues, ¿cómo sabemos todo eso? Pues, básicamente, analizando lo que nos llega del espacio. Nos llegan cosas. Por ejemplo, nos llegan pedazos de materia. Muy poquito, nos llegan pedazos de cometa, pedazos de asteroide, producen estrellas luminosas en el cielo, se llaman estrellas fugaces, porque cuando un objeto cae a la Tierra, se fricciona con el aire, se calienta y se ve una estrella luminosa. Y hemos recuperado, pues, muestras y podemos analizarlas. Otra fuente de información, tal vez la más importante, es la radiación, la luz, las ondas de radio y muchos otros tipos, toda la radiación electromagnética. Y esto es lo que más estudia la astronomía. Pero ahora nos acaba de ser otro regalo, la naturaleza, las ondas gravitacionales. Resulta que hace más de 100 años Einstein estudió el espacio y el tiempo y se dio cuenta que cuando había una perturbación grande en el espacio, vamos a suponer que chocan dos hoyos negros unos contra otros, pues se deforma el espacio y el tiempo, así como cuando aventamos una piedra en un charco, avanzan ondas. Pues cuando hay una perturbación gravitacional, el espacio y el tiempo se deforman y llegan estas ondas a la Tierra y la deforman muy poquitito, unos cuantos centímetros, pero esto se puede medir y podemos saber que hubo estos eventos. Pero insisto, de lo que yo les voy a hablar hoy y lo más importante es la radiación. La radiación electromagnética va desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Es decir, hay muchos tipos de radiación. Una es la luz, que es la que detecta nuestros ojos, pero con instrumentos podemos analizar ondas de radio, radiación infrarroja, que es la del calor. Si froto mis manos, se calientan y se puede sentir el calorcito. Esa es radiación infrarroja. Luz visible, esta imagen es la galaxia de Andrómeda, vista en muchas frecuencias. Luz visible, luz ultravioleta, que es como la que nos produce las quemaduras de sol, rayos X. Es decir, todas las frecuencias se analizan para uso astronómico.
Ahora, no tenemos un detector universal. Nos gustaría poder analizar las ondas de radio más energéticas, como los rayos gamma, los rayos X, la luz, el infrarrojo, etcétera, con un solo aparato. Pero tenemos aparatos diferentes para cada tipo de radiación, desde la más cortita hasta la más larga. Esto es la radiación electromagnética. Y la energía de cada tipo de radiación depende de su frecuencia, depende cómo se muevan las diferentes ondas. ¿Qué es la frecuencia? Por ejemplo, yo aquí estoy en una feria de ciencias, saltando la reata, y pues es mucho más difícil saltarla cuando le están dando rápido a la cuerda que cuando le dan despacio. Es decir, la frecuencia depende de la cantidad de energía que uno tenga que utilizar. Tengo que usar mucha energía para brincar rápido y poquita para brincar lento. Pues eso le sucede a las ondas también. La energía que tienen depende de su frecuencia. Este número H es una constante, es un número fijo siempre, y la cantidad de energía de cada tipo de radiación depende de su frecuencia, de qué tan rápido oscile. De tal suerte que pues hay diferentes tipos de radiación dependiendo de su frecuencia. Si yo muevo las manos rápido, pues necesito mucha más energía que si las muevo lento, o si las hago girar rápido, mucha más energía si las hago girar despacio. Y lo mismo sucede con la radiación. Ahora, los astrónomos podemos separar la radiación en diferentes frecuencias. Por ejemplo, este es el detergente de la cocina de su casa, y entró el sol, y vean cómo se produjo una gama de colores. La gama de colores del sol. De tal suerte que los astrónomos podemos analizar la luz azul del sol y la amarilla y la naranja y la morada. Y cada tipo de radiación depende de la fuente que la produzca. Por ejemplo, hay moléculas que están oscilando de diferente manera. Y cuando pasan de oscilar rápido a oscilar lento, emiten radiación. Y esta radiación nos llega a la Tierra y la podemos estudiar y saber, hay moléculas en el medio interestelar que están oscilando. Es decir, lo que más hacemos los astrónomos es tomar la gama de colores de los astros, no solo de la luz visible, sino de las ondas de radio y del infrarrojo y de la luz visible y de todas las radiaciones, y utilizando estas gamas de colores, pues podemos observar a los diferentes astros. Aquí está otra galaxia, en ondas de radio, en ondas milimétricas, en radiación infrarroja, esta del calorcito, en luz visible, en ondas ultravioletas y en rayos X. Es decir, usamos todo lo que podemos, pero insisto, no tenemos un detector universal. Para la luz visible sí, porque resulta que nuestra atmósfera es transparente a la luz visible. No es de maravillarnos que nuestro ojo esté hecho para ver luz visible, porque es la parte de la radiación del sol que puede ingresar a la atmósfera sin ningún tipo de perturbación. Por eso vemos luz visible. Ahora, los telescopios ópticos tienen dificultades. Por ejemplo, se nubla la atmósfera o se llena de polvo. Y la atmósfera está turbulenta. Seguramente han visto el sol cuando se pone y no se ve perfectamente redondo. Se ve que la orilla como que está deformada y cambia de forma. Esto se debe a que la atmósfera está turbulenta, por eso el agua sube y baja, y el vapor de agua sube y baja con el aire, y por eso las nubes están papachonas,
porque ahí esta turbulencia y lo que se ven en las nubes pues son el resultado de esta turbulencia atmosférica. Por ejemplo, desde el espacio pues podemos tomar una fotografía de Neptuno, bueno, eso es bastante mala, pero se puede tomar. En cambio, desde la Tierra pues se ve más pachoncito porque hay mucha turbulencia en la atmósfera terrestre. Y cualquier cosa caliente produce turbulencia. Los astrónomos no podemos estar junto a nuestros telescopios porque el mismo calor de nuestro cuerpo genera esta turbulencia y hace que las imágenes no sean nítidas, sino que se vean pachoncitas. Por ejemplo, con un telescopio en el espacio, donde no hay atmósfera, se podían ver dos estrellas, en cambio desde la Tierra se vería un manchón justamente por esta turbulencia atmosférica. Y claro, se puede compensar por esta turbulencia. Hay telescopios que tienen sensores y lo que hacen es que la superficie que capta la luz se puede deformar para compensar por la turbulencia atmosférica y de esta manera tener imágenes más nítidas. Y en lugar de ver un manchón, pues se pueden ver, por ejemplo, dos estrellas. Pero esto no es fácil de hacer. E insisto, nuestra atmósfera no es transparente a toda la radiación. Es transparente a la luz visible, aparte del infrarrojo y a las ondas de radio. Por eso una vez que se inventó la astronomía, los telescopios para ver luz, después se inventaron los radiotelescopios, que son capaces de absorber las ondas de radio que nos llegan del espacio. Pero queremos ver todas las radiaciones, queremos ver a los objetos en rayos X y en rayos gamma y en todas las frecuencias. Y por eso tenemos que poner satélites en órbita para todas las distintas frecuencias. Y justamente hay decenas de satélites astronómicos en el espacio para todo tipo de frecuencias. Hay para los rayos gamma, que son los más energéticos de todos. Son los que llegan a nuestra atmósfera y producen estos mini hoyos negros virtuales que se evaporan. Tienen muchísima energía. Y estos telescopios que están en el espacio, pues han detectado estos brotes de rayos gamma en toda la bóveda celeste, por todos lados, y probablemente sean producto de la colisión de objetos muy masivos, por ejemplo, estrellas de neutrones, o una estrella de neutrones contra un hoyo negro, en fin, durante la explosión, antes de que se fusionen, se producen estos eventos de mucha energía. Se llaman brotes de rayos gamma y son producto de la colisión de hoyos negros, por ejemplo. También podemos observar el cielo con rayos X. Los rayos X son tan energéticos que atraviesan nuestra piel, solamente interactúan con los huesos y por eso sirven para tomar radiografías. Si nosotros fuéramos como Superman y tuviéramos ojos de rayos X, no veríamos nada o casi nada, porque aquí en el medio ambiente no hay rayos X. Entonces de nada nos serviría tener un detector de rayos X, a menos que tuviéramos una fuente de rayos X y un objeto entre la fuente y nosotros pues podríamos atravesarlo. Pero no veríamos nada, o sea, no nos serviría tener visión de rayos X como la de Superman. Pero sí se pueden tener detectores de rayos X en el espacio para ver objetos que emiten este tipo de radiación. Y hay muchas clases de telescopios de rayos X. No pueden concentrar la luz en un objeto como un embudo para observar los rayos X porque son tan energéticos que si chocan contra un espejo, pues simplemente arrancan una partícula. Se tienen que enfocar los rayos X con tubos de diferente diámetro para que los rayos X lleguen rasantes
y puedan llegar a un detector. Así es que toda la óptica de los rayos X es diferente a la de la luz visible. Justamente porque si llega un rayo X a una superficie, pues arranca una partícula y no se puede enfocar este tipo de luz. Y por ejemplo, pues hay telescopios que estudian los rayos X del Sol. Y el Sol pues se ve que es muy extenso, que tiene una atmósfera extendida inmensa, que está a varios millones de grados. Y podemos observar pues las explosiones, las prominencias del Sol con rayos X. Y también otras galaxias. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea, que es una galaxia espiral vista de canto, tiene un plano, pues tiene unos halos de rayos X y de rayos gamma que están a ambos lados. Sí, nuestra galaxia es una espiral. Están estos halos de rayos X, rayos gamma, que son producto de colisiones de objetos en el núcleo de la galaxia que producen mucha energía, y esto hace que calienten estos lóbulos. La energía no puede avanzar en el plano de la galaxia porque es opaco y solo sale perpendicular, y por eso produce estos lóbulos. Y bueno, pues en rayos X se han observado muchísimos objetos, estrellas muy energéticas en los brazos espirales, explosiones estelares, etc. Ahora, también podemos observar al espacio en luz ultravioleta, que es la que nos produce las quemaduras de sol. Por eso podemos usar unos brazaletes para saber si hay mucho sol y no nos conviene estar expuestos, y por eso usamos bronceador. O si subimos a una montaña muy alta, nos podemos quemar de sol porque la atmósfera está enrarecida y pueden entrar los rayos ultravioleta. No entran todos, solo los menos energéticos. Y por eso se tienen telescopios para observar la luz ultravioleta del universo. Y esta la generan las estrellas más calientes de todas, las que producen más energía, se llaman estrellas gigantes azules, y son las que producen pues esta radiación. Ahora también podemos tener telescopios para luz visible, la que ven nuestros ojos, como el telescopio espacial Hubble. Este telescopio es una maravilla. Fue muy difícil construirlo, se iba a poner en el espacio, pero el Space Shuttle tuvo este accidente terrible donde murieron varias personas y estuvo almacenado muchísimos años esperando ponerse en órbita, y cuando se puso en órbita estaba descompuesto. Ya por fortuna se reparó y sigue regalándonos imágenes extraordinarias. Esto es, por ejemplo, Júpiter, y se ve con enorme claridad la cantidad de huracanes que hay en Júpiter. Júpiter es un mundo de gas, así es que pues todo el tiempo está turbulento, se está enfriando, emite más energía al espacio de la que recibe del Sol, y esto hace que tenga una atmósfera sumamente interesante. El telescopio Hubble, como les dije, estaba descompuesto cuando lo pusieron en el espacio. La idea era ver el universo muy lejano, pero estaba miope, era como yo. Solo podía ver de muy cerquitita. Entonces, en lugar de usarse para ver los objetos más remotos, se tuvo que usar para observar los objetos más cercanos, como la nebulosa de Orión u otras nebulosas donde nacen estrellas nuevas. Pero por fortuna se pudo reparar y ahora se ha utilizado para ver objetos muy distantes, galaxias, cúmulos de galaxias, y estudiar la estructura del universo a gran escala. Hay muchos otros tipos de telescopios que van al espacio. Por ejemplo, ahora hay telescopios que se han acercado a núcleos de cometas, asteroides. Hay un satélite que va a ir a colisionar contra un asteroide para ver si lo puede desviar de su órbita, porque como ustedes se imaginarán, pues
podía una roca de grandes dimensiones chocar contra la Tierra y podía ser devastador. Hay una serie de telescopios que están analizando el posible impacto de un objeto contra la Tierra. Podría ser en el año 2127 con una probabilidad de 5% de colisión, pero puede llegar a un objeto inesperado en cualquier momento. Así es que pues están construyendo satélites para ver si se pueden desviar de su órbita o destruir. En fin, eso está muy de moda. Y hay telescopios especiales para estudiar a los planetas. Por ejemplo, Kepler está analizando la superficie de Europa, que es una de las lunas de Júpiter, que es muy interesante porque este satélite está cubierto de hielo y tiene agua debajo del hielo, es decir, podría haber vida en este satélite. Y hay otros telescopios especiales para descubrir planetas extrasolares, como el telescopio Kepler, que analiza cuando un planeta pasa delante de su estrella y absorbe parte de la luz, y esto permite analizar, saber de qué está hecha su atmósfera, en fin. Y se han descubierto más de 6.000 planetas extrasolares con estos telescopios y telescopios en tierra. Y bueno, pues hay maravillas, hay muchos mundos como la Tierra, con agua, con atmósfera, hay mundos que son todavía de roca fundida, hay otros que tienen diamantes porque son ricos en carbono y tienen presión muy alta, en fin, hay de todo. Y estos telescopios que están estudiando Europa, como les decía, está cubierta de hielo y tiene fracturas que permiten que el vapor de agua emerja de sus profundidades, y este vapor de agua tiene materia orgánica, así es que pues ya hay satélites y misiones especiales que quieren estudiar este mundo para ver si hay vida en este lugar. Bueno, ahora también hay telescopios infrarrojos, que son estos que les digo que emiten calor, emiten calor, sí, están calientes, pero producen este calorcito que sentimos nosotros. Observan este calorcito como el que producimos nosotros. Y estas son imágenes infrarrojas de un objeto, pues la parte más roja es la nariz, siempre está más fría, pero hay sitios más calientes. Y pues la radiación infrarroja es como ver de otra manera las cosas. La radiación pues atraviesa una bolsa de plástico tranquilamente. Pues tenemos varios telescopios infrarrojos puestos en el espacio, y ahora va a estar el James Webb. El James Webb es un telescopio mucho más grande que el telescopio Hubble. Si Hubble es de este tamaño, es el tamaño del James Webb. Es un instrumento extraordinario, se va a poner en órbita, esperamos, el 22 de diciembre. Lo va a lanzar un cohete a Ariane, un cohete francés, y está en la Guadalupe, cerca del Ecuador, para que la Tierra, con su movimiento, ayude a sacarlo al espacio, mandarlo al espacio, que supere la atracción terrestre. Y va a ser, es un proyecto sumamente complicado. El telescopio va plegado antes de lanzarse. Está cubierto, todo esto es una cubierta de oro. Es un telescopio para analizar radiación infrarroja. Y se va a colocar muy lejos, muy, muy lejos, a 1,5 millones de kilómetros. Va a estar del otro lado de la Tierra y de la Luna. Y va a tener una órbita que está girando alrededor de un punto que se llama el punto de Lagrange, donde la atracción del Sol, de la Tierra y de la Luna sumadas son igual a cero, de tal suerte que puede estar estable en ese lugar, más o menos estable. Claro que siempre se tiene que volver a posicionar en su lugar.
Este telescopio quiere hacer dos cosas muy importantes. En primer lugar, estudiar el universo a gran escala. La luz de los astros tarda tiempo en llegar hasta donde estamos nosotros. Por ejemplo, yo al doctor Jara Salvador, si lo veo como es ahorita, pues es un señor. Pero si yo lo viera como era hace 50 años, pues vería un chavito hiper. Y si lo viera como era hace 60 años, pues vería un bebé. Y si su luz tardara 150 años en llegar hasta donde yo estoy, pues en todo caso vería a sus tatarabuelos. Y si su luz tardara 70 millones de años en llegar hasta donde yo estoy, pues vería a unos dinosaurios, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la luz de los astros. Aquí es el presente del universo. Pues nosotros vemos a galaxias como eran hace 1 millón de años y 1,000 millones de años. Y después cuando todavía no había galaxias y luego cuando pues empezó a radiar energía el universo. Y justamente el telescopio James Webb lo que quiere es ver a los objetos más alejados que hay. Insisto, la luz de los astros tarda tiempo en llegar hasta donde estamos nosotros. Entre más lejos están, más tarda. Así es que la luz que viene de objetos más remotos, pues es luz diferente a la que vemos en luz visible. Y bueno, pues este telescopio, eso es lo que quiere estudiar, la estructura más lejana del universo. Ahora, hay telescopios para luz visible ahora más poderosos que el Hubble. Por ejemplo, Gaia. Gaia es un telescopio que es como una dona. En lugar de tener un embudo para recibir la luz, tiene una dona. Se ve una sección de esta dona. Y gracias a Gaia se está haciendo un mapa tridimensional de nuestra galaxia. Es decir, se está viendo la distribución en tres dimensiones y las velocidades ya se han hecho 1,000,000 de estrellas. Tenemos 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia, pero ya 1,000,000 de estrellas se han medido con mucha precisión sus posiciones, sus velocidades, lo cual es una cosa extraordinaria. Gaia está funcionando a la perfección. Y además he estudiado otras cosas, por ejemplo, cómo la galaxia de Sagitario se ha movido en torno de nuestra galaxia y ahora ya la absorbió nuestra galaxia. Y probablemente esta galaxia de Sagitario comprimió los gases del brazo espiral donde vive el Sol y gracias a este paso de esta galaxia pues se formó el sistema solar. Así es que pues es muy interesante. Aquí se ve, por ejemplo, varios de los pasos de Sagitario por la Vía Láctea y cómo la perturba y cómo comprime las nubes de gas que están entre las galaxias. Ahora, también queremos estudiar el universo en ondas de radio y es totalmente diferente el universo en ondas de radio. Esto sería una galaxia visible que nosotros vemos como estas objetos espirales divinos, pero muchas tienen estos radioglóbulos que son gigantescos. Si los pudiéramos ver a simple vista, serían tamaño de la luna. Y obviamente esto no lo podemos ver con los ojos, pero sí en ondas de radio. Y para estas frecuencias, pues hay telescopios que quieren ver y ven el universo muy temprano. El universo cuando toda la luz tarda tanto tiempo en llegar, que están observando el universo temprano, el universo cuando todavía no nacían estrellas. Y observan cómo el universo no era perfectamente homogéneo. Los gases que formaban al universo temprano eran inhomogéneos y esto pues hizo que estas inhomogeneidades pudieran integrar objetos grandes que formaron después estrellas y galaxias. Es decir, permiten ver la evolución a gran escala del universo. Estas inhomogeneidades se fueron condensando y formaron lo que se conoce como la telaraña cósmica.
En esta telaraña cósmica, cada puntito es un grupo de galaxias. El universo tiene 100 mil millones de galaxias, cada galaxia con 100 mil millones de estrellas, y las galaxias se acomodan en esta telaraña cósmica. Y bueno, pues a futuro hay muchísimos planes de nuevos telescopios para poner en el espacio, por ejemplo, radiotelescopios gigantescos que serían del diámetro comparado con la Tierra de varios diámetros terrestres. La cosa es poner muchos radiotelescopios en órbita y que estos simulen un gran telescopio. En fin, proyectos no faltan. Así es que bueno, pues el astrónomo quiere todo, quiere estudiar a todo el universo de todas las maneras posibles y con todos los instrumentos posibles, y pues estamos en eso. Ahora, algo que nos preocupa es que ya hay muchos satélites en órbita, y muchos satélites en particular, los de comunicaciones, son enjambres de satélites y están pasando delante de los grandes observatorios. Y esto tiene muchos problemas. O sea, si uno está observando un objeto muy tenue y pasa un satélite, pues se echa a perder la imagen. Y aunque estos enjambres de satélites está prohibido que pasen delante de los grandes sitios astronómicos, no lo están haciendo. La Unión Astronómica Internacional ha tomado muchas medidas, por ejemplo, prohibir el paso de los satélites, no se ha logrado, que se pinten de color oscuro para que no sean tan reflejantes, tampoco se ha logrado. Y es un problema muy complicado porque ¿de quién es el cielo? Muchos de estos enjambres de satélites van a facilitar las comunicaciones en países pobres donde no hay buenas comunicaciones. Pero en fin, entonces la Unión Astronómica Internacional está luchando contra esto y contra la chatarra espacial. Como saben, una sonda soviética, bueno, rusa, perdón, acaba de destruir un satélite para que no estuviera generando más chatarra espacial, y un pedazo de este satélite rozó a la estación espacial, y que fue un problemón ahí terrible. Pero en fin, hay varios satélites que lo que quieren es limpiar el espacio de esta chatarra, mandarla hacia la Tierra y que se desintegre cuando se frote con la atmósfera. Pero incluso hay otros objetos de poner unos rayos láser muy poderosos en los telescopios, y si pasa una chatarra espacial, pues darle crán, a ver qué pasa. Pero en fin, el chiste es que nos gusta analizar el universo. Queremos saber cómo son los objetos celestes, cómo viven, evolucionan y se transforman. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Como siempre, una extraordinaria charla. Quiero presumirles primero a todos los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos que nos están acompañando, la copa Jules Rimet de la Expociencias Nacional Durango 2021. Este va a ser el trofeo que se va a llevar la mejor delegación. Así que mucha suerte para todos. Antes de leer las preguntas que le hacen a Julieta, que son muchas, quiero mencionar los saludos de muchísima gente que estuvo escuchando la conferencia. Primero, un comentario de un niño, Alas de Aspí, que dice: gracias por su tiempo y compartirlo con nosotros los niños. Efectivamente, muchas gracias, Julieta. Tenemos saludos del Colegio Madison de Monterrey, también tenemos saludos del Colegio Japonés de Morelos. En el chat nos saludan de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tenemos la delegación presentando uno de los proyectos, el 287. Nos saluda también Lili Sofía Hernández Reséndiz. Buena tarde, del CONALEP Cuautla 173 de Morelos. Nos saluda la delegación de Campeche también. La delegación de Nayarit, de la Universidad Vizcaya de las Américas de Campus Tepic y de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.
varias personas felicitan a Julieta por su excelente charla. Y también nos saludan de la preparatoria Mind Up Campus Tuxtla presente, entre otros muchos saludos. Nos saludan de Tamaulipas, Durango, Puebla, Veracruz, Morelos, Nuevo León, Baja California y el Estado de México. Jorge Alaniz nos pregunta, voy a pasarte las preguntas corridas para Julieta, para que puedas tú irlas respondiendo de una sola vez y podamos aprovechar mejor el tiempo. Entonces empiezo con, ¿cuál es el satélite más importante en la historia por su aporte a la ciencia? Esta es la primera. Hay otra que dice, ¿qué tan potente será el telescopio Webb comparado con el Hubble? Otra es... A ver, si quieres contesto esas dos, porque si no se me va a olvidar. Muy bien, adelante Julieta, adelante. Pues mira, el satélite más popular es el Hubble, porque como decía yo, estaba descompuesto, ya se va a descontinuar, pero todavía no está totalmente mal. Y ha dedicado los últimos meses de su trayectoria en tomar objetos bellos para la humanidad. Y sí ha sido un regalo extraordinario. Pues cada telescopio tiene su valor y su poder y su utilidad. O sea, los satélites, por ejemplo, que estudian a la Tierra son importantísimos para el clima. Los que estudian al Sol son fundamentales, porque ¿qué tal si estamos preocupados por el calentamiento global de la Tierra y es un asunto del Sol que no tiene que ver nada con la Tierra? En fin, cada satélite es lo importante. El James Webb es mucho más grande que el telescopio Hubble. No va a haber luz visible porque lo que quiere es ver a los objetos más alejados. Y el universo se está dilatando cada vez más y más y más rápido. Y cuando se dilata el universo, la luz, que podemos imaginarnos que es como una viborita, también se va dilatando. Es decir, de ser una viborita pequeñita, se hace una víbora muy grande. Así es que la luz que emiten los objetos, la luz visible que emiten los objetos muy alejados, ya para cuando llega a la Tierra, en lugar de ser esa viborita chiquita, es una víbora más grande. Y esa radiación infrarroja es la que va a estudiar el telescopio James Webb. Esto va a permitir ver los objetos del universo cuando tenía, que ha tardado 100 millones de años en viajar de donde están esos objetos hasta la Tierra. El Hubble fueron 10 millones de años. O sea, es mucho. Vamos a poder ver una profundidad mucho mayor del universo, al universo mucho más temprano. Y el James Webb también se va a utilizar para descubrir planetas extrasolares. Aunque ahí están estos telescopios ahora que están observando estos exoplanetas, la luz infrarroja de estos planetas nos va a permitir saber si tienen vida, por ejemplo, bosques, si tienen animales, si tienen seres como nosotros. Así es que va a ser importantísimo. Cuando se planeó este telescopio no se pensaba en que estudiara planetas, pero ahora está tan de moda y ya se ha descubierto tantos planetas interesantes que James Webb va a destinar parte de su vida a eso. Es del tamaño de una cancha de fútbol, para que se den cuenta. Pero es muy complicado este telescopio, está todo plegado en el satélite y ya está listo para lanzarse, pero va a tardar meses en llegar a donde va a estar y un mes simplemente en desdoblarlo para que esté en el lugar correcto. Es hay 1,600 pasos a seguir para ponerlo exactamente donde tiene que estar. Y cualquiera de estos pasos puede fallar. De tal manera que tiene muchas alternativas. Porque va a estar tan lejos este telescopio que, a diferencia del telescopio espacial que se pudo reparar, este sería muy difícil repararlo. Gracias, Salvador.
Vamos con otro par de preguntas, Julieta. Dice, ¿los brotes de rayos gamma externos a nuestro planeta podrían ser aprovechados por el hombre de alguna manera? Y el otro que me parece que ya contestaste es, ¿cuándo podría ser prudente obtener un reemplazo para el telescopio Hubble? Los rayos gamma, no desconozco usos prácticos de los rayos gamma del universo. Yo creo que son tan tenues y tan escasos, ¿sí?, tan telescopios inmensos para capturarlos, que sería mejor aprovechar los rayos gamma que se producen en la Tierra, por ejemplo, por decaimiento de elementos radioactivos. El reemplazo para un telescopio espacial óptico todavía no se diseña. El James Webb es para radiación infrarroja. Es posible que en el futuro se haga esto. Ahora hay telescopios en tierra tan poderosos que tienen esta óptica interactiva que permiten corregir por la atmósfera que no sé si se vaya a poner otro en el espacio o no. Pero sí, tienes razón, sería maravilloso. Cuando se descompone un telescopio en el espacio y no tiene remedio, ¿se convierte en basura espacial o lo regresan a la Tierra para reutilizarlo? Otra pregunta es, ¿en qué manera afecta la radiación cósmica a nuestro planeta? Los telescopios solamente si están muy cerca de la Tierra y si vale la pena se pueden reparar, como sucedió con el Hubble. Estuvo muchos años en órbita descompuesto y fue muy difícil planear la reparación. La ley dice que cualquier satélite tiene que tener suficiente combustible para que al final de su vida útil se pueda regresar a la Tierra, se friccione con la atmósfera, se destruya y caiga pues la basura básicamente en el Océano Pacífico, pero ya cosas muy pequeñitas. O se lance fuera del sistema de la órbita y la atracción terrestre. Pero en general esto no sucede. Además, muchos de los satélites que se ponen en órbita se rompen. Entonces hay pedazos de satélite por todos lados. Se mueven a velocidades de 60 kilómetros por segundo. Son balas voladoras. El problema de la chatarra espacial es sumamente grave. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿en qué manera afecta la radiación cósmica a nuestro planeta? Sí, bueno, los rayos cósmicos producen mutaciones y parte de las mutaciones en la Tierra se deben a los rayos cósmicos y a otro tipo de agentes externos. Pueden ser buenos y malos, puede haber mutaciones buenas y mutaciones malas. ¿Es cierto que la radiación lunar afecta al mundo en forma de mareas terrestres? No, las mareas se deben a que la Tierra, vamos a suponer que aquí está la Luna y que esta es la Tierra, entonces la Luna jala más al lado que tiene más cerca de la Tierra que al lado que está más alejado, de tal manera que la Tierra se abomba hacia donde está la Luna. El más del lado de la Luna se acerca más a la Luna y el otro lado se queda rezagado y por eso se producen las mareas. Es por la atracción gravitacional de la Luna. Los objetos pequeñitos como nosotros, como no son tan extensos como la Tierra, no detectan esa diferencia gravitacional y por eso no hay mareas adentro de nosotros, ni mucho menos. Y la Tierra también produce mareas en la Luna. Y esto hace que haya terremotos en la Luna. Interesante, ¿cómo es que se ponen en órbita los telescopios? ¿Hay una misión espacial por parte de la NASA para llevarlos? Depende del telescopio. El James Webb lo va a poner en órbita un cohete Ariane, un cohete francés. Los soviéticos tienen cohetes, los chinos tienen cohetes, la Unión Europea
tiene cohetes, Estados Unidos tiene cohetes. Así es que dependiendo del proyecto, también la India tiene cohetes, Israel también, los Emiratos Árabes, en fin. Entonces, dependiendo del telescopio, se elige un cohete u otro. Este del James Webb es tan masivo, o sea, tiene tanta materia que se tiene que usar, tiene que optimizarse mucho el combustible. Sacar un kilo de materia de la Tierra necesita una tonelada de combustible. Así es que cada gramo importa. Y es más fácil sacar objetos que están cerca del ecuador de la Tierra que los que están lejos, porque la Tierra en su movimiento les da un aventón. Así es que en este caso, por ejemplo, para el James Webb se eligió un cohete europeo o francés, Ariane. Muy bien. Nos preguntan del Colegio Madison, Jorge Alanís, ¿cuántos satélites existirán en estos momentos en órbita? Miles, porque hay muchos satélites militares que no están registrados. Yo he estado en las Naciones Unidas para proteger los cielos oscuros para la astronomía. Y ha sido muy interesante porque pues hay sesiones y pues una vez me tocó sentarme junto a un militar, se notaba porque tiene así el casquete corto. Y en las sesiones larguísimas, aburridas, entonces me prestó sus anteojos y estaba viendo, haciendo un cuadrito aquí de sus anteojos, un partido de fútbol. Es decir, ya los norteamericanos tienen maravillas de satélites, pero pues como muchos son de uso militar, pues no se saben ni sus ubicaciones, ni mucho menos. Es un problema grande lo de la chatarra espacial. Claro. Tenemos muchos saludos de Telma Gray, dice, siempre es un placer escucharte, Julieta, saludos desde Morelos, gran conferencia. Gracias. Nos dice Alas de Aspi. Naye Ramírez, saludos desde el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, que están participando con un proyecto aquí en la Expociencias. Mónica Bravo. Gracias. También saluda a la doctora Julieta Fierro, desde el Colegio Comunidad Educativa Tonali de Monterrey. Muchas gracias por su dedicación, doctora. Y tenemos una última pregunta de Pandidu Pilo Ili. Le dice a la doctora Fierro, ¿qué le dirías a los niños que nos gusta la ciencia? Saludos de Amelie, participante de experiencias y representando a Nuevo León con el proyecto Ama a Life. Pues yo les diría que la disfruten. Que sepan que la ciencia siempre está ahí con ustedes en la vida. Y si un día se sienten así como sin ganas de hacer nada, o medio aburridos o tristes, pues hagan lo que yo hago. Leo de ciencia, matemática recreativa, o física, o biología, y me doy cuenta de la maravilla de la naturaleza, que se me olvidan mis sinsabores. Así es que sepan que la ciencia siempre va a ser su compañera. Y si quieren ser científicos y dedicarse a la ciencia, van a tener una vida a todo dar. Así es que no lo duden. Hay posibilidades de ser científicos y de tener una vida muy agradable, interesante, y rodeados de gente extraordinaria como el propio Salvador, que hizo el honor de acompañarme. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a todos quienes hicieron esto posible. Y mucha suerte a todos los chicos en la Expo. Que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias, Julieta. Ha sido un placer estar contigo. Yo estoy seguro que todos han disfrutado esta maravillosa conferencia. Te mando un fuerte abrazo y agradezco mucho aquí al gobierno del estado de Durango, a Roberto Hidalgo y a todos los organizadores de esta Expo Ciencias Nacional Durango, la puerta norte del conocimiento. Un abrazo, Julieta, muchas gracias y saludos a todos. Gracias, adiós, que la vida los trate bien.